Hello, hello, soy Padre Adam saludándolos desde Cracovia, la ciudad de San Juan Pablo II. Esta iglesia, la iglesia de San Florian, es la primera parroquia de San Juan Pablo II. Después de que fue ordenado sacerdote en 1946, primero de noviembre, lo mandaron acá. Y esta era su primera parroquia. Acá. ¿Ya ven ustedes? Qué bella, ¿no? Y pues como era su primer amor de San Juan Pablo II, nunca se le olvidó. Siempre que venía para acá, se recordaba él de su primera parroquia. Todavía tienen muchísimas misas acá, muchísimas. El domingo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misas el domingo. Y todos los días, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y todos los días, 7 misas. Y cuando alguien fallece, lo ponen así. ¡Wow! Esta es una basílica. Juan Pablo II la hizo como basílica cuando la visitó en 1999. Por eso ahí dice. Y obviamente hay personas orando ahorita, porque aquí casi hay misa cada rato. Entonces voy a ir yo a misa. Voy a orar por todos ustedes aquí en esta iglesia con tanto significado para nuestro amadísimo San Juan Pablo II. Miren, hay personas que yo quiero también. Yo creo que van a ir a misa ahorita. Yo también me voy a dar una vuelta. Hay muchas misas acá. Yo me quedé varias veces con diferentes grupos que he traído en este hotel que está al lado de la iglesia, de la basílica. Aquí esta es la iglesia. San Juan Pablo II duró varios años en esta iglesia como vicario y después lo mandaron a estudiar en Roma. Es donde lo conocieron y pues conociéndolo, ya ven, esta es una señal que van a comenzar la misa, la primera campana. Siempre le dan una campana, dos y con la tercera ya significa que van a comenzar la misa, pero ya hay personas adentro. Ahí está la casa parroquial de los sacerdotes. Está súper bella esta iglesia. Suscríbanse a mi YouTube, FR Adam Cotas Videos, donde hay muchos videos que no pueden encontrar en ningún otro lado. Y síganme ustedes en mi única página oficial del Facebook, Adam Cotas, con 3.4 millones de seguidores y la flechita azul. ¡Voy a misa!